Y en este lugar he notado un pequeño problema que era la falta de economía. No hay movimiento, no hay economía. La gente en vez de quedarse, más bien tiende a irse, ¿no? Y el pueblo en vez de aumentar, va vaciándose. Y eso que era un pueblo principal en el pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué el mal camino? No hay economía. Y lo que he propuesto era un mejoramiento del camino con construcción de puentes y cosas así, ¿no? Entonces, si hay un buen camino, entonces se puede dar lugar a la explotación de los agregados que se podrían llevar a Parotani y de ahí se podrían comercializar, ¿no? O quizás los tejidos podrían empezarse a hacer ferias de tejidos, comida tradicional o algunos cultivos de hortalizas orgánicas y cosas así. Entonces, lo que tienes que enfocarte es en un problema que esté relacionado al transporte. Hacer un estudio de qué es lo que ocasiona ese problema e incluso puede ir implicado en lo que son las encuestas. Y después presentas alternativas. Esta o esta solución. Y ahí lo dejas. ¿Sí? Y pones en conclusiones y recomendaciones, pones lo que tú recomiendas que se podría hacer, ¿sí? Pero al final la decisión lo toma quien quiere solucionar el problema, ¿no? Entonces, ese sería el alcance que espero del proyecto, ¿sí? ¿De acuerdo? Gracias. Que la manera de presentar el proyecto es tan solo de esta parte de resolución con carátula o todo junto. El primero, el Todo, segundo y el tercer todo, proyecto. todos, todo. Claro, mejorado, ¿no? No es que lo van a simplemente unir y copiar y el mismo desastre, ¿no? Van a ir manteniendo, no, sino que tiene que ser todo unido y mejorado como tiene que ser. ¿De acuerdo? Va a ser como solamente un proyecto, no creo con los dos, ¿no? Básicamente el primero y el segundo tendríamos que ir mejorándolo y fusionarlo, ¿no? O sea, para tener un proyecto determinado, solo uno. Claro, un solo documento tienes que entregar. Hay algunas aplicaciones PDF que te permiten formar libros PDF, ¿no es cierto? Pues la idea es que me entreguen un solo archivo PDF, no varios archivos PDF, sino uno solo donde esté todo, anexos, esté todo lo que ustedes crean conveniente. Entonces no me van a entregar algo que tenga 5 páginas o 8 páginas, eso no sirve. Ya tienen que ser las páginas que hagan falta, pero no una cosa que sea trabajo práctico, es proyecto, es sobre 100 puntos. Entonces, de acuerdo a eso, se va a evaluar también. ¿Qué más, ¿En joven? qué es la última parte que tiene, lo que tiene que haber en la última parte, del proyecto? Conclusiones y recomendaciones. Les voy a mandar al WhatsApp un índice de los contenidos, ¿ya? Entonces, en base a eso se van a ir guiando, ¿ya? Un poco para ayudarlos, ¿no? Para Sí, que todos estén de acuerdo a eso. por favor, para guiarnos. Gracias. Ya, sí, creo que es lo más conveniente, ¿no? Con los títulos, ¿no? Y ustedes ya van desarrollando el contenido. Bien. ¿Qué Y más, por joven? favor, Ingesito, ¿dónde están? Es que no sabemos qué. Ojo que les repito, sus notas todavía no están subidas al sistema. Tal vez han querido investigar. Si van a presentar el proyecto, voy a subir sus notas. Si no, entonces va a estar pendiente. ¿De acuerdo? Hasta que lo entreguen. Así que es necesario que hagan el proyecto. ¿Algo más, jóvenes?
Bien, vamos a ver algo que un poquito nos va a ayudar en algunas cosas. Y se conecta cuando se corte. Esta vez sí voy a estar atento, jóvenes. Sí o sí tengo que sacar una evidencia al finalizar la clase. Pero es importante que puedan adquirir todos los conocimientos que sean necesarios para que pueda enriquecer, ¿no? Su criterio. Así que vamos a ver acerca de este asunto. A ver, de momento. Cómo el transporte va evolucionando y esto también puede ocasionar cambios, ¿no? A ver, veamos esto. ¿Está la respuesta en los océanos? En el futuro podremos meternos dentro de un delfín impulsado con energía. Los barcos volarán. Y podremos navegar hasta nuestra propia isla privada. La tecnología mejora en todas las direcciones. Se hace más rápida con cada segundo que pasa. Prepárense. El futuro está más cerca de lo que se imaginan. El mundo del mañana, naves del futuro. El agua es el enemigo de la velocidad, y la velocidad es lo que...